¿Cómo empezó lo tuyo? Es decir, porque para nosotros es un momento muy, muy clave el diagnóstico de un paciente con Crohn, con colitis, para nosotros es muy clave. Yo tenía 24 años, no tenía ningún síntoma de nada, tenía una vida normal, tenía mi trabajo. Y a raíz de que casi tuve un accidente, estaba trabajando, tuve un mareo y me fui al médico de la empresa. Uh-huh. Y cuando me vio llegar... ¿Y el mareo fue por anemia? Exactamente. Empecé a tomar el hierro, empecé... Y luego se desencadenó la tormenta. Eso fueron 16 meses, que eso fue... Se me iba la vida cada día. Unas hemorragias bestiales, las retorragias eran 30, 40 veces al día. Dolor abdominal, fiebres, insomnio, dolores musculares, articulares. Yo no comía, no bebía, solo tomaba pastillas. Llegué a tomar, me parece que habían sido, no recuerdo, 18 o 20 pastillas al día. El segundo brote, después de 4 años asintomático, y ahí fue cuando un mes de ingreso, me hice córtico resistente y córtico dependiente, y estuvieron a punto de quitarme el colon, operarme, porque aquello era insufrible. Lo consensuamos, la doctora me preguntó, yo le pregunté si había alguna otra alternativa. Digo, si me tienes que quitar el colon y ponerme una bolsa, pues me la pongo. Porque esto yo es verdad que así no podía seguir. Pero ¿hay alguna alternativa? Me dijeron que tenía que funcionar el inmunosupresor, que podía tardar 2 o 3 meses. Y por suerte, pues a las 2 semanas de empezar con él, pues fuiste que conseguimos bajar los corticoides. Conseguimos quitarlos. Claro. Conseguimos quitarlos del todo. Es que los corticoides son unos grandísimos fármacos. Uf. Cuando se ponen poco tiempo, yo siempre lo digo, unos grandísimos fármacos. Pero claro, el problema es cuando se utilizan mucho tiempo por todas las cosas. Claro. Vosotros en consulta y en hospital, ¿cuánta gente soléis ver más o menos Crohn, colitis? A nivel global podemos decir que España es de los países con más enfermedad inflamatoria casi de todo el mundo. Pues en España, en un estudio epidemiológico que hicimos en GTECO, que es el grupo español de trabajo de Crohn y colitis, pues se diagnosticaron más de 4.000 casos nuevos al año. Aparte con lo que significa tener una enfermedad crónica, que claro. Tú sabes muy bien lo que significa eso, es decir, que nunca estás curado y que son pacientes que siempre van a requerir ir a las consultas, ¿no? Sí. Que no es que se den de alta, sino que vais a requerir ir cada vez pues, con cierta regularidad. Respecto a lo que acabas de decir, hay una cosa que yo creo que tenemos que concienciarnos precisamente en la visibilización de esta patología, tanto Crohn como colitis ulcerosa, de lo que tú has dicho. O sea, estamos enfermos los 365 días del año. Y a mí una de las cosas que más me llama la atención es que tenemos problemas de visibilizar la enfermedad. Muy importante. Importantísimo. Y llegamos a las unidades de valoración de incapacidad y de discapacidad. Y lo primero que te plantean es que si no estás en brote y no has estado ingresado, no estás enfermo. Pero el concepto de paciente crónico es un paciente muy difícil de entender, incluso para muchos médicos. ¿Eh? Sí, para muchos médicos sí. Le cuesta el paciente crónico. A veces como un paciente secundario, porque es un paciente que produce mucho gasto y desgaste en el sistema sanitario, y la visibilidad en nuestro país es pequeña. A mí lo que me invalida y lo que me incapacita es mi día a día, son los dolores articulares, los dolores musculares, la fatiga crónica. Yo no aguanto el dolor en las caderas, en las rodillas, en los pies, en las manos, el cuello, A ver, la colitis afecta solo al colon. Claro. Y el Crohn, en teoría, afecta a colon y a intestino delgado, aunque puede afectar otros tramos del tracto digestivo. Pero es cierto que un 33 tiene manifestaciones extraintestinales, que es un poco lo que comentabas, articulares, dermatológicas, otro tipo. Y nosotros tenemos que pensar en un conjunto. Por eso muchas veces nosotros somos un poco el médico que os lleva, el gastroenterólogo digestivo de inflamatoria es el centro, pero tenemos que, lo que decías tú, la multidisciplinaridad. Nosotros tenemos reumatóloga, tenemos cirujanos, tenemos que tener contacto con dermatólogos, incluso con
con oftalmólogos, porque son, porque aunque un poco lo que se intenta en esta sanidad es que el paciente es el centro y nosotros seamos el enlace alrededor, pero es muy difícil. Mientras que no tengamos una atención multidisciplinar y las administraciones se den cuenta de que necesitamos de todos los especialistas, aún no hace mucho hablando con una persona de la administración, me dijo, pero ¿qué especialistas necesitáis? Uh-huh. Y yo le dije, lo que tengo que averiguar es saber cuál no necesitamos, porque en realidad tocamos todos los palos de la baraja. Y sobre todo porque cada paciente de Crohn y paciente de colitis son distintos, claro. Es el gran problema, es decir, probablemente tú en tu momento cuando diagnosticaron necesitabas un nutricionista y ahora no lo necesitas. Es cierto que nosotros, el digestivo siempre tiene que estar ahí, pero siempre tenemos que tener un grupo alrededor que forme parte de la unidad, ¿no? Que forme parte de la unidad. La enfermera es fundamental porque es el enlace. Sí, sí. El enlace, el personal de enfermería es el enlace entre pacientes y nosotros, sí, sí. Con la sobrecarga, la puerta de entrada, la primera llamada, y es una persona que, bueno, pues tener un tiempo más específico para explicar. Lo peor de todo, lo más duro, es volver otra vez al pozo. Otro brote, otra vez estando mal, otra vez teniendo que intentar recuperarte. Y la primera vez lo consigues bien, la segunda vez lo consigues bien, pero el desgaste es brutal. Y sobre todo porque eso te va a afectar psicológicamente, a cualquier persona le afecta, y es un tema que yo creo que está poco tratado, poco estudiado. Hay mucha gente que no cree. Yo que llevo muchos años pienso que es un factor fundamental. Yo a veces digo, un paciente para que esté bien no tiene que estar solo bien de un análisis, bien clínicamente, tiene que tener, sí, lo que se llama la remisión psicológica, es decir, poder normalizar su calidad de vida y poder estar bien sin ansiedad, sin depresión. La gente no se explica cómo puedes estar perfectamente a las 9 de la mañana y a lo mejor a las 11 y media de la mañana, es que no eres persona. Uh-huh. Eres un ente que anda por el mundo vagando, y eso también, claro, en unas condiciones lamentables. A lo mejor en tu caso no, pero cuando es gente joven yo creo que les mina mucho las relaciones sociales, las relaciones... Muchísimo. Si yo ahora mismo tuviera que ir corriendo a un cuarto de baño, tengo 2 o 3 minutos para llegar a un váter, ¿qué hago? Uh-huh. ¿Me meto en el mar? Uh-huh. ¿O te expones a que cualquier persona te vea? Eso es tan difícil de explicarlo y tan difícil de que la gente lo entienda. Tú a lo mejor no necesitas un acceso pues para subir por como una silla de ruedas, que a lo mejor una artritis o una puerta, pero sí que necesitas pues tener un baño cerca en tu trabajo. Y es un tema que nosotros, bueno, pues creo que es donde hay que... Y una libertad, pues con los niños. Sí, una cosa, sí, que trabajar mucho es con los niños. Oye, pues que los profesores entiendan que un niño de 15 años, pues si tiene que levantarse 6 veces al baño durante una mañana, es mejor que haga eso que no se quede en su casa. Sí, sí. Porque le va a afectar mucho más su enfermedad el no relacionarse. Es una enfermedad incapacitante. Uh-huh. O sea, a mí ya no me vale que me digan, no te preocupes, la colitis ulcerosa o el Crohn son enfermedades que funcionan en brotes y tú solo estás malo cuando estás en brote, pero luego tienes una remisión. Es que yo con la remisión sigo estando enfermo. A ver, evidentemente está el tema de que evidentemente el tratamiento y mantenimiento es obligatorio, sí, fundamental. Sí, sí, de hecho, sí. La principal causa de que alguien tenga, de que tenga brote es precisamente no tomarlo. Pero es cierto que, bueno, pues creo que hay que intentar que los periodos de remisión, yo por lo menos intentar hacer la vida lo más normal posible. Dentro de las posibilidades. La falta de herencia es quizá uno de los grandes problemas en esta enfermedad crónica. Es en todas, pero se ha visto datos que a veces que solo el 40% de los pacientes está tomando la medicación como se le indica. Y hemos evolucionado muchísimo en los tratamientos. Sí, mucho, mucho. Yo sé que en cuanto a mi tratamiento, ya llevo muchísimos años con él, en algún momento pues tendré que dejarlo, pero hay alternativas. Sí, a cada vez más. Otro tema escabroso cuando llegan a las asociaciones de pacientes es, sabes que cada vez hay más niños y más niñas, sí, cada vez menores. Diagnosticamos antes. Y el tema de la herencia, siempre te preguntan, oye, ¿y mis hijos o mis hijas? ¿O eso es porque yo...? La verdad es que la genética juega un papel importante en estas enfermedades, pero no significa que vaya a transmitirse a toda la gente, de padres e hijos, lo que tienen que saber. ¿Por qué? Porque
no son un solo gen, hay enfermedades que son genéticas puras porque es un solo gen la que, el que lo transmite, pero al ser muchos, no hay test, no se puede hacer nada. De hecho, yo nunca he recomendado a nadie que no tenga hijos por el riesgo genético, porque es un riesgo que puede ser tanto más que la población, en general. Entonces yo creo que yo, cuando si te van por la asociación, yo les tranquilizaría les diría que no hay un riesgo, no hay un riesgo real en nuestro medio. Es importante, de luego, todo lo que somos padres y madres. Pues, ¿qué te parece si buscamos un váter que ya lo voy necesitando y seguimos, que quedan muchos kilómetros todavía? Perfecto, pues seguimos. Vamos. ¿Qué método, si es que lo hay, para poder activar a los pacientes y que los pacientes...? Pues es bastante, bastante personal y varía mucho con los pacientes. Hay pacientes que se activan solos. Hay pacientes que necesitan un empuje. Hay pacientes que hasta les cuesta tocar ese tema. Hay otros que necesitan ayuda. Es decir, claro, aquí el papel del psicólogo, la parte psicológica es fundamental, y muchas veces no llegamos. La enfermería tiene un papel psicológico brutal. Y luego muchas veces pues tienen que recurrir a eso, pues a las asociaciones, a la ayuda de otros pacientes, porque para entender ciertas cosas que a lo mejor tiene que entender, que explicarse a alguien desde su propia perspectiva. De hecho, nosotros desde las asociaciones de pacientes insistimos muchísimo, solamente hay dos vías de las que cualquier paciente, sobre todo en cualquier patología, pero en la nuestra esencialmente, ¿no? Que las únicas dos vías que hay para informarse son los servicios médicos, siempre, porque hay que llevar a rajatabla lo que el médico te dice, es importante, y cualquier tipo de información en las webs de las asociaciones de pacientes. Sí, porque un peligro que estamos viendo bastante es, pues eso, que hay muchísima información que circula por internet, incluso de tratamientos milagrosos que no existen, de medicinas alternativas que no han demostrado su eficacia, pero sí tienen su riesgo en efectos adversos, mucho mayores muchas veces, claro, que los propios fármacos, o incluso, peor todavía, combinados con fármacos, porque son asociaciones que no se han estudiado. Una cosa es mirar en Google o en Wikipedia para enterarte de cosas de la enfermedad, pero otra cosa es que eso te lleve a tomar decisiones en tu seguimiento, en tu día a día, en quitar cosas de la dieta que no tienen nada que ver, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos a través de las webs de la Asociación de Pacientes, de la Confederación Nacional de Acuspaña, tienes concreto toda la información sobre nutrición, sobre psicología, estomatología, todo lo que necesitas, todo lo que quieres saber, y es información que está, filtrada a través de los médicos, de los médicos y a través de GTECO, a través de los médicos que colaboran con la Confederación Nacional. Vamos a parar dos minutos, que ya mis caderas empiezan a desconectarse ya del cuerpo. ¿Cómo veis nuestro futuro? A ver, yo creo que ha mejorado mucho el futuro. Ha habido poquitos fármacos durante mucho tiempo, en la colitis, ulcerosa y en el Crohn, pero están llegando muchas innovaciones, están llegando muchos tratamientos nuevos, muchas nuevas moléculas, que nos va a permitir pues que muchos pacientes tengan acceso a fármacos que hasta ahora no tenían, otros mecanismos de acción, quizá podamos llegar a lo que deseamos, ¿no? Que es un poco la medicina más personalizada. Y quizá el futuro también vaya por la investigación en factores predictivos de respuesta a los tratamientos. Yo creo que es algo muy, muy, muy importante, porque probablemente no es lo mismo una respuesta o un paciente que está en remisión para mí o para un médico en general que para un paciente. Porque si yo te pregunto, tú como paciente, ¿cuándo dices que estás en remisión? Una cosa es la remisión del brote. Dejo de sangrar, dejo de ir al váter 40 veces al día, pero bien, yo no sé lo que es estar bien. ¿Estás bien, pero estás bien de qué? ¿Estás bien del brote, de que dejo de sangrar, de que voy al menos al váter? De hecho, por eso ahora están utilizando esto los famosos PROs, que se utilizan en todos los nuevos fármacos, que se llaman Patient Report Outcomes, que es decir, que el paciente, que es tan importante para ver si un fármaco funciona, lo que diga el paciente. Claro. Y cada entramos en consulta, ¿qué tal? Bien. Pero bien, no es la realidad. Bien, yo estoy mintiendo a mi médico. Bien, bueno, porque no estoy yendo al váter 40 veces. Hay algunos pacientes que sí, es el gran problema que tengo yo de la variabilidad.
hay pacientes que sí que por periodos sí que se demuestra que está bien, porque lo ves cómo ha cambiado su calidad de vida. Desde el momento en que te dan un tratamiento y te estabilizan la enfermedad y los brotes pues, se alargan en el tiempo, la calidad de vida es palpable. Bueno, pues ya por fin en Panxón. Sí, por fin llegamos. Menuda caminata. Ha sido enriquecedor, sí, eso sin ninguna duda. Y me gustaría preguntarte, a partir de ahora, los nuevos diagnosticados, desde luego el futuro es inmediato, es mucho más halagüeño del que fue en mi caso cuando me diagnosticaron una enfermedad. Sí, yo creo que sí. Yo creo que un paciente que se diagnostica ahora de Crohn o de colitis ulcerosa va a tener una mejor calidad de vida en general que un paciente diagnosticado hace muchos años. Pues con lo que hemos hablado, yo creo que el futuro de la enfermedad inflamatoria para los pacientes, yo creo que va en buen camino. Pues Manu, buen camino y muchísimas gracias.